El tigre dormido por fin despertó y es que André Pierre Gignac se mostró feroz en la visita del Necaxa al volcán donde los devoró como toda una fiera. Los tres goles con los que Tigres derrotó a los Rayos fueron del francés, quien ahora es el máximo goleador del conjunto regio al sumar 108 dianas, dejando muy atrás a Tomás Boy, quien sostenía el récord de 105 hasta la jornada 3 de la apertura 2019. Pues en el duelo de los regios ante Pumas, Gignac hizo retumbar el Estadio Olímpico Universitario y acabó con la hegemonía del timonel de Chivas. Y la cereza del pastel de esta fecha 4 es que Gignac no solo es el mero mero petatero de los felinos, sino también el dolor de cabeza del arquero de los hidrocálidos, Hugo González, pues es al único cancerbero de la Liga MX al que el europeo le ha anotado en 12 ocasiones, y al parecer el conteo seguirá, pues el mexicano sigue sin descifrar las artimañas del astro regio. Así que para los que preguntaban cuándo Gignac iba a volver a mostrar sus genialidades, avísenles que el bómboro está de vuelta y en este torneo podría seguir haciendo historia en el fútbol mexicano. No lo olvides, hay muchos más videos en nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes. Suscríbete aquí.